este año estamos celebrando, festejando 10 años de que la OFILSAC inició con su primer concierto. Y la OFILSAC es uno de los productos universitarios más preponderantes en el área humanístico-artística. De eso hoy platicaremos con Alfonso Vázquez Sosa. Alfonso, tú eres uno de los responsables o el responsable de que ese proyecto de la OFILSAC iniciara. Pues me tocó encabezar el proyecto. Esto fue un producto de la Licenciatura en Desarrollo Cultural de la universidad. Se trataba de conocer la metodología y desarrollar proyectos que fueran susceptibles de financiamiento. En ese sentido se generaron varias propuestas, las que me tocó encabezar, una es el taller de ópera, otro fue la Orquesta Filarmónica de Zacatecas. Ambos proyectos como parte del trabajo académico de esa licenciatura entre 2005 y 2007. Fue así como el proyecto de Orquesta Filarmónica, que conocemos como OFILSAC, recibió un apoyo económico del presupuesto de egresos de la Federación en 2007, y fue así como se armó la orquesta en una primera instancia dentro del programa del Festival Cultural 2007. Ahí se realizó una gala de ópera, se concentró a músicos que eran estudiantes, profesores en la universidad y algunos músicos invitados, sobre todo en percusiones y alientos de doble caña que no se trabajaban todavía en Zacatecas. Y bueno, ese fue el debut, fue una gala de ópera en el Teatro López Velarde. Y a partir del mes de julio de ese año, ya se tuvo una primera temporada, un concierto mensual, y así se ha mantenido durante 10 años. Este proyecto tiene la característica de que no es una orquesta con músicos permanentes, se invitan para cada programa, se trabaja con directores invitados y con solistas invitados, lo cual ha permitido que Zacatecas tenga ahora una oferta interesante en cuanto a los repertorios que se pueden escuchar. Esto significa que no solamente se aborda un periodo artístico, sino que se ha hecho música desde el barroco hasta ópera, música para cine, se ha trabajado rock, se ha trabajado oratorio, música contemporánea, incluso se ha encargado obra. Por lo tanto, el público que sigue a esta orquesta pues ha tenido la oportunidad de escuchar diferentes lenguajes sonoros, diferentes estilos artísticos y sobre todo poder conocer a los solistas que están vigentes en el país. Varios de ellos han sido invitados que aprovechamos que están en alguna gira dentro de nuestro país, o algunos invitados directamente desde su lugar de residencia, por supuesto directores titulares de otras orquestas en México, varios invitados extranjeros, que cada visita de estos personajes no solamente se limita al concierto de la OFILSAC, se aprovechan para cursos magistrales, para incluso acreditar algunas asignaturas de la licenciatura en música de la misma universidad. Y bueno, sentimos que la OFILSAC resultó ser un proyecto que cumplió varios fines: formar un público, coadyuvar con la formación de los músicos profesionales que se están formando en la universidad y vincular a Zacatecas con otras orquestas en el país. Ahora estamos acostumbrados a escuchar música grabada, editada, amplificada o con audífonos, y pareciera que no tenemos esa facultad de discriminar sonidos, ambientes, el manejo de la audición de armónicos naturales, y todo eso nos lo da la sala de conciertos a través de una orquesta. Por eso es importante que ese trabajo se continúe, que ese trabajo tenga un rigor, que se siga invitando a directores y a solistas que han trascendido precisamente por una técnica depurada, por un dominio de la música. Y creo que estas metas se han cumplido, se han venido desarrollando de manera satisfactoria. Esto porque los músicos que en un inicio dudaban si participar o no en la orquesta,
ahora hay una demanda para querer estar ahí. A pesar de que la orquesta no tiene músicos contratados de manera permanente, se mantiene el esquema de invitados en cada uno de los conciertos, pero ya se puede prácticamente armar un concierto en cualquier fecha sin tener que depender de invitados que vivan en otras ciudades. Bueno, ya ahora estás en una etapa curricular donde te ha tocado hacerte cargo de un escritorio que es la Administración Estatal de la Cultura. Y una pregunta salta siempre con morbo, ¿no? Es decir, ¿esta OFILSAC tiene recursos federales y apoyos de la universidad y del mismo instituto que tú ahora diriges o coordinas, como no sé cómo lo veas? Y este año hay una programación muy clara para festejar los 10 años, pero ¿qué sigue? Porque, por ejemplo, en algunos hemos comentado que quizá la OFILSAC le está haciendo falta un lugar para conciertos específicos, porque aunque el Teatro Calderón viste y reviste, es quizá el lugar más importante para llevar a cabo cualquier evento cultural en la ciudad. Sí, parecería que la OFILSAC le está faltando su propio espacio. Sí, es cierto. Hay teatros que tienen su orquesta y hay orquestas que tienen su teatro. Yo creo que este proyecto ha sido dinámico, ha sido un proyecto que ha ido evolucionando. En un principio se dependía totalmente de la universidad en cuanto a espacios, en cuanto a instrumentos, lugares para ensayo, atriles, etcétera. Gradualmente la OFILSAC ha ido tomando cierta independencia. Ahora se funciona como asociación civil. Y con esa figura tiene acceso a ciertos recursos pues sí, federales, también estatales, y ha sido ininterrumpido. Desde 2007 se ha contado con una asignación que le permite asegurar un mínimo de 8 conciertos anuales, y esos 8 conciertos se reparten en 2 temporadas de 4 conciertos cada una. Pero además de eso, se ha hecho ópera, se ha hecho oratorio, se han acompañado proyectos especiales como los festivales, como las Jornadas Huízar, el Festival Manuel M. Ponce, etc. Esto quiere decir que se llegan a hacer ya un promedio de 12 o hasta 15 conciertos en un año. Y son estos recursos, los materiales y físicos que sigue aportando la universidad, incluso humanos. Pues queda decir que hay una agenda clara que se puede revisar en distintas páginas en el internet o que algunos medios impresos dan de conocimiento de estos conciertos. Ahí nos encontramos. Gracias.